El Partido Popular ha vuelto a ser el partido más votado en Benidorm y eso nos obliga a estar a la altura de las circunstancias en lo que va a ser un futuro gobierno. Agradecer especialmente a los miles de benidormenses que han depositado su confianza en el Partido Popular de Benidorm y en la candidatura que yo encabezaba. Creo que han dado buena muestra y un ejemplo de que el cambio era necesario en Benidorm, que el cambio era posible y ese cambio, con coherencia, seriedad y responsabilidad, lo garantiza y lo garantizaba el Partido Popular. Y por lo tanto, nos vamos a poner a la faena desde ya. Yo quiero agradecer sinceramente la llamada que he recibido a las 11 menos cuarto, a las 22:44, de Agustín Navarro Albado, quien hoy es el alcalde de Benidorm y candidato del Partido Socialista, el cual me ha garantizado, con un compromiso muy firme, la gobernabilidad de Benidorm. Y por lo tanto, eso nos exige hablar y escuchar a todas las formaciones políticas, igualmente que si no tuviéramos ese compromiso, pero es un compromiso muy de agradecer y que quiero destacar en estos momentos, porque eso es poner a Benidorm en el epicentro de lo que debe ser nuestro objetivo político. Como digo, no solo pasa por la alcaldía, sino por un gobierno que pueda dar todo lo mejor por esta ciudad. Bueno, pues sí que voy a agradecerle a todo el pueblo de Benidorm el día que ens ha donat, y sobre todo a los nuestros votantes, a la gente que ha acudido a los taules, a los nuestros interventores, los apoderados, a la gente que ha estado en la sede, al equipo de logística, al meu director de campaña, que ha hecho un trabajo magnífico y ahí está el resultado, al gran José Ra, y al Partido Popular, porque en el presidente Manuel Perfenoy, porque me va a posar muy fácil, han hecho una gran faena y otros con más posibilidades de todo tipo, a tenor de lo que han visto en la campaña, pues han tenido un rendimiento muy inferior al nuestro. Y por lo tanto, muchísimas gracias a todos, sobre todo a los que han votado al Partido Popular. No le va a defraudar a ninguno.